LG tiene una nueva oportunidad de vencer a los Galaxy S8 con el nuevo V30. Aunque el LG G6 se quedó un poco atrás principalmente por tener un procesador más antiguo, con el LG V30 la empresa corrige esto integrando el procesador Snapdragon 835 que lo coloca en el mismo terreno de los Galaxy S8. Además, esta es probablemente la vez que un celular insignia de LG se parece tanto a un teléfono insignia de Samsung. Y es que el V30 tiene una pantalla AMOLED curva, construcción de vidrio con un borde metal, compatibilidad con carga inalámbrica en todas partes donde se vende y es resistente al agua. Inclusive la parte trasera también tiene una curvatura y su pantalla casi no tiene biseles. Claro, no estoy diciendo que es necesariamente una copia, ya que LG fue primero en presentar una pantalla casi sin biseles. Además, la curvatura de la pantalla y la parte trasera es mucho más sutil, haciendo que su borde metal sea más grande, lo cual puede ayudar a que sea más resistente. Y es que LG dice que el V30 pasó 14 pruebas de durabilidad militar, así que es algo positivo. En tamaño, el LG V30 se coloca justo en medio del S8 y el S8 Plus, ya que tiene una pantalla de 6 pulgadas. Inclusive, su batería también está en medio de estos celulares de Samsung. Y es que es exactamente la misma capacidad que tiene el Note 8. Los tres celulares tienen reconocimiento de rostro, 4 GB de RAM, 64 GB de almacenamiento base con una ranura para tarjeta microSD, pero el LG V30 también tiene una versión de 128 GB y el S8 tiene un escáner de iris. Aunque los tres teléfonos tienen un lector de huellas, no cabe duda que el posicionamiento del lector de huellas del LG V30 es mucho más práctico y efectivo. Otras diferencias llegan en las cámaras, ya que los S8 tienen una cámara frontal de 8 megapíxeles en vez de 5 megapíxeles como el V30. Además, el V30 tiene doble cámara trasera, que ofrece más flexibilidad a la hora de tomar fotos, y tiene una apertura más amplia, al igual que ofrece un montón de funciones para grabar mejor video. Estos tres celulares se parecen mucho y será más cuestión de preferencia. No cabe duda que es más fácil controlar con una sola mano el S8, pero en general el LG V30 parece ofrecer más funciones y opciones útiles. Falta probar su batería y cámara para saber si son lo suficiente para superar a los S8.